Oye, Gustavo, bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor video y los veo pronto, aprieten la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chévere? Chicos, ya vengo de la verdad de estar muchísimo rato sacando monedas. Muchísimo rato, o sea, horas de horas de horas de horas de horas. Y llevo ya 20.000. Llevo 20.000 geocoins, que ahí están, las puedes ver. La verdad es una lata, o sea, lata acá en Chile viene a ser una molestia. Realmente es malísimo porque toma demasiado tiempo y ni siquiera sé si esos charms o colgantes o como quieran llamarlos van a servir, la verdad. 20.000 es bastante. Quise sacar esta cantidad porque la sencilla razón de que quiero comprar, o sea, quiero comprar sí o sí a este tipo lo que me falta. Así que voy a tener que ir acá abajo, probablemente a Forgotten Cross y luego a Resting Ground. Así que voy a hacer eso. Forgotten Cross y voy a ir a comprar lo que me falta de ahí. Ahora tengo que analizar qué charms voy a utilizar porque la verdad que no lo sé todavía. Y no me acuerdo tampoco cuáles son los que venden porque no es que me haya pasado ahí a mirar. Simplemente me puse a matar el... A este como gusanito. Y estuve, como les dije, mucho rato. La verdad que me costó mucho. Son muchas horas, porque al final, si ustedes suman 50, 50, 50, 50, 50, 50, o sea, imagínense cuántas veces tuve que estar ahí para poder sacar los 20.000. Que creo que 20.000 es una suma bastante buena en Geos. La verdad que me va a ayudar bastante, espero, porque tampoco, como les dije, me acuerdo qué es lo que te vende este tipo. No me acuerdo, en serio. Si me acordara, no me acuerdo. Ojalá que sea algo, como les dije, positivo, y no sea una mierda, porque era el que vendía. Vamos a ver. Y estos no te los vende, fíjense, de Crystal Setting Center Lovely. Vamos a comprarlo, no sé, tengo bastantes geos, así que no es que me preocupe mucho, la verdad. Ah, fíjense que me pone un... Tengo que tener 18 charms para que él me venda ese, o sea, si no tengo 18, no me los va a vender. ¿Sabes lo que son 18 charms? Es una cantidad exagerada de charms y solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tengo, aún me faltan. Que es the speed of fucking soul, allowing the better damage faster. Ok, entonces voy a sacar este charm porque no me sirve de nada. Y voy a utiliza 3, 3, 3, o sea, imagínense. De ahí no creo que me sirva mucho. Y esto. Increase the speed of focusing soul, allowing the bear to heal damage faster. Ok, esto me permite curarme más rápido. Ahora no tengo más espacio, entonces quisiera igual revisar la otra tienda que está arriba. Que por ejemplo, en este momento ya esos 20.000, ¿de qué me pueden servir? De nada, prácticamente, ¿no? Entonces, aquí hay otro vendedor. Arriba. Tendría que subir y chequear. Todo lo naranjo es vendedor, así que podría irme vendedor por vendedor. Ir a comprar lo que se pueda comprar. Entonces voy a subir como si fuera hacia la ciudad. Y voy a chequear ahí qué es lo que puede vender ese tipo, la verdad, ¿no? O sea, sale ahí que lo naranjo es como lo... Wow. Sale ahí que lo naranjo es lo que... Los vendedores. Ahora... No sé si sea así. Pero si sale que es así, supongo que sí. Les voy a subir.
Puta mierda, weón. Bicho de mierda, en serio. Estoy acá. Tengo que subir bastante. Ah, y acá ni siquiera es, o sea. Voy a tratar de matar a este tipo. Bah, me pega siempre, weón. En serio. Fíjense que ahora me lleno muchísimo más rápido. Pareciera que... Oh, vamos a ver cuánto me lleno. Mucho más rápido. El alma. Entonces voy a ver si es que puedo ir por acá, la verdad. Entonces yo la verdad que junté bastantes geos, pero no me di cuenta si es que vendían más. Pensé que ese tipo vendía más. Entonces no sé si me sirve en este momento, la verdad. Ay, me estoy tratando de curar mientras que estos tipos me pegan. Y escucho llorar aquí a un gusano. Que hace tiempo que lo escucho llorar, pero no sé dónde está. Entonces ahora la pregunta es... estuve viendo o leyendo también y parece que hay una infinidad gigantesca de tipos de cosas que puedes ganar en el tiempo. O sea, este juego parece que es muy, muy amplio. Wow, me pego. Así que supongo que la plata igual va a servir, o sea, no creo que sea innecesario. Pero ya no voy a juntar plata con ustedes porque la verdad que es inútil, o sea, perder tiempo juntando dinero es como... Se van a aburrir demasiado. Tal vez en un comienzo sí lo hacía, pero ahora no. Ahora solamente me voy a dedicar a avanzar. Ya los geos que saque aquí matando son los que saque, y si no saco más, no saco. Simplemente después ya los sacaré solos. Pero por ahora tenemos una cantidad considerable, así que no es necesario como... Claro, sí se gana bastante bastante más rápido almas acá, con esta cosita que compré. Ya estoy supuestamente muy cerca. ¿Qué era siquiera eso? En las 12 del día. Supuestamente acá arriba hay un tipo que te vende. Pues quiero pasar a las tiendas porque lo necesito. Como algo que es urgente, la verdad. Acá. Yo no me acuerdo si vine o no vine. Puede ser que sí. Ah, aquí están los gusanos. Y me está soltando geos, fíjense. Pero no me vende nada. O sea que... Son los gusanitos que he juntado solamente. Ok. ¿Y por qué me sale vendors? Vendors son como vendedores, ¿no? Resting Ground. Voy a irme ya a Resting Ground. Pero me voy a ir moviendo en... ¿Tengo ya? Sí, tengo. Me voy a ir en... En esta... Ah, ¿cómo se llama? En el trencito bicho. Así que... Y acá no hay nada. Oh, fíjense. Oh, eso no lo había visto nunca. ¿Qué mierda hay acá? Nunca lo había visto, en serio. Primera vez que vengo, por eso es que están estas cosas así. Si no, no habría... un árbol. Ok. Y este es con mi poder. Entonces, ah, ok, salieron nuevos. Tengo que alcanzar a llegar, sí, ¿ven? Alcancé a llegar. Entonces yo no sé tampoco para qué sirven estas weas de mierda, porque no sé. Wow, son muchísimos, ok. Tengo 300 de estos. Y no...
Ni idea para qué sirven. Wow, me pegué de nuevo. Voy a curar. Nunca entendí para qué eran. Me dieron esa cosita como especie de poder que se puede utilizar en esos árboles. Y eso es como que lo único que he podido como probar así, como para que se utilicen. Ahí hay uno. Y parece que el de allá es el último que me falta. El último que me falta. Oh, me caigo. Qué verga. Ahora, ¿qué tantos poderes pueden haber? No lo sé. La mantis es una de las cosas que me falta también sacar. Matar, o sea, como jefe. Y pensar de que yo, antiguamente mi récord de geos era solamente como casi 2000, creo. No era más que eso. Entonces yo dije que me iba a mover con el tren este. Está arriba. Así que eso es lo que voy a hacer. Me voy a subir por aquí. Yo no creo que ya estén vendiendo más cosas, ¿eh? Lo dudo. Voy a pasar igual, por si acaso, pero no creo. Me gustaría, me encantaría, pero no. Ahora que tengo plata, como que me gustaría que tuviera más cosas, pero difícil que tengan. Qué bichito antes vend... Este tipo vendía un montón. Vendía un montón de cosas y terminé comprándole al final. Un montón. Entonces ya, ¿dónde necesito ir? Esa es la pregunta. Y es Racing Ground, ¿ok? Ese es lo que necesito. Y creo que es allá. Racing Ground. Me voy a sentar acá. Eso ahí como que cuando te sientas guardas, así que eso sirve también. Y ya, y esto supuestamente está. Uf, me caí. Esto está acá arriba, supuestamente. Vamos a ver si es que realmente es lo que es. Supuestamente es. Vamos a ver. No estoy leyendo nada. Ah, your DNA holds over the sentence and you provide the information. Si es una tienda. The door is open and you can enter glad beyond. Listen closely there and okay. Then, yo vengo a ella y ya sé para qué sirven. Para qué sirven esos como lo que les dije, esa especie de cositas que no sabía de los árboles. Me va a abrir más puertas. Fíjense que aquí me abrió una puerta y yo este sitio ni lo conocía tampoco. Y esto debe ser agua contaminada. Ah, no. No es agua contaminada. Ok. Y acá hay una chica. Veamos qué dice.
Me dice que si los bichos que están acá, si yo los hiero, voy a enfrentarme a ellas, una cosa así. No, me dice cualquier tontera. Entonces, okay, no puedo tocar supuestamente a ninguno, ¿ok? Solía ayudar a alguien, me dice. Pareciera que estos son los que yo maté, ¿o no? No. O no, no sé. Sí, son los que yo maté. O no, no. No sé. Qué raro. O no sé. No sé si son los que yo maté. Puede ser, ¿eh? Puede ser que son los que yo maté, tal vez. Como ya no me acuerdo tampoco cuáles he matado. Me acuerdo de algunos. Pero no de todos. Todos te dicen algo diferente. Pero no lo voy a leer todo porque no creo que sea tan importante. No, no son todos los que yo maté, mentira. Aquí hay gente que yo no tengo idea quién es. Fíjense la cantidad que hay. Probablemente sean todos jefes. Es lo que yo creo. Pero nada, o sea, no hay nada importante más que hablar con ellos. Nada, absolutamente nada. Una especie de almas, así, como que penando, así por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé, ya, bueno, ya fui ahí y veo que ahí no hay nada tampoco, entonces no me conviene estar ahí, por lo menos. Entonces, yo creo que probablemente lo que tenga que hacer ahora es irme al Royal Waterways, yo creo. Es lo único. O City of Threats por lo menos y bajar ahí. Es de la única, sí, es la única forma que puedo. Es la única forma que puedo ir, la verdad. No hay otra. Así que vamos a City of Storm. Y esa es, ¿qué ciudad es esa? City Soul Counter. City of Threats, pero no. Debería ser esta, supongo. Esa debería de ser. Debería, ojo. No estoy seguro. Sí, esa es, está bien. Y ahora debería bajar ahí donde está ese naranjito. Y ver. Porque tengo Souls Count. Cautum, y ahí no llegué a ir, pareciera. O no tengo el mapa. Entonces voy a. Ok. Wow, raro. Wow. Raro. ¿No vieron? Qué estúpido. Y ahí me dice que claramente está hacia el otro lado el temite este. Entonces, veamos, yo no conozco hacia allá. O no tengo el mapa, o tal vez fui, no sé. No tengo el mapa, más que todo. Yo creo que sí conozco, pero no tengo el mapa.
Ah, miren. Para 150 y acá se debe abrir. Ok, ¿qué es esto? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck. Nunca había venido para acá. Ah, y este estaba cerrado, me acuerdo patentemente que yo intentaba entrar acá. Ah, es solamente un ascensor, eso es. Es, ok, que te lleva y te sube y te baja por ahí. Nada del otro mundo. Voy a bajar. No, de algo sirve, tampoco es algo malo, así que me va a ayudar. No sé si lo ocupe mucho, la verdad. Tengo un poco de frío. Que en Chile se suele helar bastante, la verdad. Les voy a bajar, eso es lo que voy a hacer. No necesito otra cosa más que eso. Ir hacia allá. Como lo único. Tengo un montón. Tengo igual bastantes charms, me parece a mí, por lo menos. Okay, voy a grabar acá porque si muriera, no quiero perder todo mi avance, ni mis 20.000. Por ahí ando, Geos, que la verdad que es mucho. Ahora sí muero, sí lloro porque me ha costado mucho llegar a esos. Este lugar sí es más complicado que los normales. Así que lo hace un poquito más difícil dentro de lo difícil que podría ser. Entonces voy a bajar por acá porque... Y tengo este sitio que supuestamente no conozco. Me voy a llenar, no. Ah, sí puede entrar, fíjense. Uf, la cagué, pero bueno. Ah, es un poco más abajo. Este sitio supuestamente es el que sitio que yo no conozco. Supuestamente aquí no conozco. Vamos a ver. Tal vez sí. Ah, no. No conozco porque está cerrado. Y la única forma de abrir es... Ya no va por entrar todavía. Está claro que no voy a poder entrar. Les voy a bajar por acá y aprovecho así de ganar algo. Acuérdense que... Se los digo porque no, tal vez no se acuerdan, pero... Hay estos pájaros que explotan que a veces imitan los sonidos de... De los... Imitan los sonidos de los... Murió. Imitan los sonidos de los gusanitos, que son como los tipos estos que... Fíjense que me sale hacia arriba. Ah, aquí hay un tipo. Ah, fíjense, ok. Please, final equipas. Vamos a comprarlo. No. Quiero sí comprarlo, sí. Wonder Shield, there's the art. Como to find about the weapon. Velmi Artress. Pues te voy a comprar todos, ya que tengo tres. Opal. Velmi Artress. Los voy a comprarle todos. Cachel, Leosoki. No sé cómo funcionan estos seals, pero también los voy a comprar.
Velmi Ardred. Y me acuerdo que cuando no tenía la plata, Opal. Helma Delka. Fíjense que me dio plata en vez de quitarme. No sé si sea un error del juego, pero cuando compré los antiguos, porque los vendí. Tal vez no debería haberlos vendido. Voy a retroceder un poco el tiempo porque no los quiero vender probablemente. No sé si los quiero vender. Oh, ya se grabó. Bueno, no importa. Ya se vendieron. Probablemente era para venderlos, no sé. Bueno, no quería venderlos, no me di cuenta y los vendí. Y voy a tratar de bajarlo más. Mayor posible. Me pareció raro realmente porque dije qué raro que me esté aumentando plata. Eso fue como que, lo que pensé, dije, ¿por qué me aumenta plata? No tiene nada que ver. Y ahora me di cuenta de que realmente los vendí, así que la cagué. Ya no hay nada que pueda hacer, así que. Y acá arriba hay otra cosa. Tal vez debería subir. No voy a pelear contra él porque contra él es difícil pelear. Pero no, para allá no es. Para acá. Voy a evitar pelear contra esos tipos porque ya saben que son complicados. Tal vez este no, es un poco menos complicado que el otro. Te da almas igual. Esa puerta también está cerrada. Y está cerrada por el otro lado. Esa palanca ya fue accionada. Pero tal vez tenga que ir por ahí, porque hay algo. A ver, como yo les dije, detesto a ese tipo. Lo detesto realmente. Se los dije, ¿se acuerdan? Son muy difíciles de matar. Hasta el momento son los monstruos más difíciles que conozco. Así, o sea, monstruo que no sea jefe, ojo. Porque claro, jefe es ahí más. La mantis, por ejemplo, es más difícil. Entonces, hasta aquí tengo. Puedo bajar, o sea, que volver supongo que a lo mismo. Pero voy a subir en este caso. Oh, me caí. Okay, voy a intentar matarlo, ¿eh? Intentar, no. Como les dije, no me agrada nada. Y ya estamos casi con el tiempo. Saltan. Ok. Hola, hijo. Ya, bueno, si lo puedo dejar atrás, wow. Muy rápido. Le pegué. Wow. De ahí le pegué de nuevo. Casi me pega. Ahí lo maté. Muy difícil, muy difícil. Eso está cerrado también. Ahora fíjense, aquí hay algo. Y eso se abre, ok. Entonces, para acá creo que no he venido nunca.
No, parece que no. Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser. Ya saben, suscríbanse, like, comenten bajo el video, compartan el canal y aprieten la campana arriba. Cuídense.